Bien, estamos de vuelta con ustedes, ya con nuestro compañero Tenchi Rodríguez con nosotros para conversar de algunos temas que siempre trae y comparte en cada uno de nuestros programas. Adelante, Tenchi. Sí, rapidito, antes de entrar con unas lentejitas pequeñas, a propósito de los nuevos nombres que van a sonar en la nueva boleta de Cooperstown, está Matt Bowler, que todo el mundo sabe, 15 años ganando 10 o más partidos. 15 años ganando 10 o más partidos. Solamente hay dos lanzadores que tienen 10 o más años consecutivos ganando 10 o más partidos en Grandes Ligas. Zack Greinke, 12, y Mark Chaser, 10. Eso es difícil porque usted tiene que mantenerse saludable para tener una carrera con dobles dígitos en victorias. Por lo menos 15 años, eso es demasiado. Torii Hunter, con 9 guantes de oro y 350 jonrones. Podemos decir que Torii Hunter fue uno de los mejores jardineros de su época. Y eso tiene un valor. Tim Hodgson, con 222 victorias y una efectividad de 3.49. Señores, es uno de los pocos lanzadores que su efectividad está por debajo de 3.50 y que tiene 200 victorias o más. Esos tres nombres, anótenlo por ahí. Y los que van a seguir sonándolo, Billy Wagner, que sería bueno después que Jonathan en la semana dé un par de datos. Billy Wagner es el zurdo, con una cantidad de entradas, no importa que sea relevista o abridor, con la mejor efectividad, el mejor whip y el mejor promedio de ponche en la historia de las Grandes Ligas. Gary Sheffield está por ahí, Scott Rowland, y quien para mí no debe fallar este año, que es un inmortal fuera de Cooperstown, Curt Schilling. Todos los jugadores que tomaron 70% o más, que no alcanzaron el 75, después de un año o dos, han alcanzado la inmortalidad. En el caso de Gan Martínez, Trevor Hoffman y ese grupo que ha entrado en los últimos años. Señores, ¿por qué la lenteja de hoy vienen humildes? A propósito del countdown, que ya viene el descuento de los días de si se va a cumplir el acuerdo que llegaron el presidente del Comité Olímpico, Luisín Mejía, y Antonio Acosta, Colin. Vamos a ver a dónde llega eso, porque ya en algunos programas se ha hablado de que ese acuerdo es inexistente, y de no cumplirse un acuerdo como fue similar al de el doctor José Joaquín Puello con Luis Mejía Oviedo. José Joaquín decía, el doctor, después que pasen los Juegos Panamericanos, yo no hay problema. Incluso lo hicieron presidente ad vitam del Comité Olímpico. Eso va a traer unas aguas turbias, Orlando, Jorge, Jonathan. ¿Por qué turbias? Porque de no cumplirse con Colin, Colin va a sacar su arsenal de todo lo que pueda tirar y de todo lo que pueda salir y de todo lo que él conoce de esa parte negra que se maneja el Comité Olímpico, que no conoce el pueblo. Aunque se escuche ecos, no es lo mismo que un federado como Coli se vaya a la guerra con Luisín por no haber cumplido esos acuerdos. Pero miren esto. Ahora, una pregunta, Tenchi, breve ahí. ¿Tú estás de acuerdo con eso, de que un presidente de una institución sea elegido y que ese mismo presidente haga un acuerdo con un miembro de esa institución para ceder? No, Jonathan. No, eso no. Yo no estoy de acuerdo, Jonathan, con eso. Esas son de las sinvergüenzadas que ha cometido el deporte dominicano. No, a nivel de dirigente. Pero ve, y es fue de ellos. Y el Comité Olímpico fue de ellos repartírselo. Eso es una herencia que tenía Luisín, que se la va a dar a Colin. Pero para eso hay que saludar las elecciones. Incluso la Carta Olímpica dice que con elecciones que tiene que haber un sustituto. Claro. Del Comité Olímpico Internacional. Eso de que, no, tranquilo, lo mío es de Jonathan, lo de Jonathan es mío. No, eso no es así, no. Incluso, mira, ahí hay hombres que prestigian el Comité Olímpico Dominicano. Así como uno tira su fundazo a otros. Ustedes saben lo que es un señor como Percio Maldonado. Miren, Percio Maldonado, un hombre tan, tan humilde y con una característica de un periodismo extraordinario, que en su columna de director del periódico Nuevo Diario, ustedes saben cuál es la presentación de él.
Tercio Maldonado, director del Nuevo Diario, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y presidente de Fedotenis. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que él se llena de orgullo, oigan qué humildad, ser presidente de la Federación Dominicana de Tenis. Ahí hay gente que pertenece al Comité Olímpico. Vamos a averiguar cuándo fue la última vez que trabajaron. ¿Cuál fue su último empleo en el que fueron hombres productivos para su familia? ¿Cómo es que dedican tantas horas a la dirigencia olímpica y todos los días la dirigencia olímpica tiene más problemas a nivel de eleccionarios y para dejarse sustituir, para buscar reemplazo? Ese es un temita largo que más adelante vamos a traer algunos invitados esta semana. Nos habíamos estado entreteniendo en muchísimas cosas, pero ya tenemos un par de invitados durante la semana para que nos expliquen cómo un individuo puede permanecer más de 20 años en la dirigencia deportiva. Inamovible, insustituible. ¿Que estamos nadando en lo mismo? Sí, tenemos que dar en lo mismo. Porque Trujillo duró 30 años gobernando. Y había gente que luchó, que luchó, que luchó, hasta que lo logró. El deporte dominicano necesita una reestructura. El deporte dominicano fracasó a nivel olímpico con esta dirigencia. Fracasó en la mano de Luisín Mejía. Buenas tardes. Vamos a la pausa y retornamos en breve.